En esta oportunidad vamos a escuchar la conferencia de prensa de la Central Obrera Boliviana, quien el ejecutivo Juan Carlos Guarachi le ha pedido a Lucho Arce cambiar a su ministro. Mencionó, tras un amplio análisis profundo, han sacado un informe y solicitan al gobierno, pues, que ante la falta de combustible y dólares que está afectando al sector transporte y a todos los bolivianos, Juan Carlos Guarachi le ha pedido a Lucho Arce que pueda cambiar a sus ministros. También Guarachi ha solicitado al sector transporte a que pueda dialogar con el gobierno para no ir a los bloqueos. La verdad que el día de hoy Guarachi, pues, mencionó que ya lo había pedido en otras ocasiones al presidente Luis Arce Catacora a que pueda cambiar su ministro. Pero yo quiero decirle a Guarachi desde aquí, Lucho Arce no lo va a cambiar, no lo va a cambiar. Así pida lo que le pida. Y se van a comprometer mil veces que todo lo van a solucionar y no van a poder solucionar al final prácticamente nada. Entonces hoy vamos a escuchar pasajes de esta nota. Sino que de la población boliviana en general, por algunos temas estrictamente de agio y especulación con algunos artículos de la canasta familiar. Y esto concerniente a la escasez de combustible. Y eso hace de que hoy el Comité Ejecutivo, nuestras federaciones, obligados a hacer un análisis, siempre en beneficio y en defensa de la población boliviana. Y a través de ello, tras un análisis profundo, con todo lo que se ha informado, no solamente por parte del Comité Ejecutivo, sino que también el informe que hemos solicitado a las autoridades de Estado, particularmente a dos ministerios, Ministerio de Hidrocarburos, Ministerio de Economía, con este tema, reitero, de hidrocarburos y la falta de dólares, que preocupa a nivel nacional. Por otra parte, respetamos la postura de los compañeros del transporte en una demanda sectorial. Entendemos perfectamente porque no solo ellos están afectados, sino que también el sector productivo a nivel nacional, en todos sus niveles. Somos obreros que venimos de las industrias, de las fábricas, que venimos de los campamentos mineros, donde utilizamos este elemento, que es muy importante para la operación productiva. Y a través de ello también hemos hecho conocer al gobierno central de manera urgente esta preocupación, porque no puede ser que se esté perjudicando no solamente a la población, sino que a la producción nacional. Las llamadas de los compañeros de base, desde los sindicatos, desde la población de los campamentos, provincias, con esta preocupación y la amenaza prácticamente también de entrar en un bloqueo nacional. Esa es nuestra preocupación. Entendemos perfectamente, reitero, la demanda de los compañeros del transporte. Una demanda que se ha ido discutiendo. Pero también ahí llamamos a la reflexión. Sí o sí, tenemos que ir al diálogo. Es el mejor escenario entablar el diálogo para buscar una solución. Entendemos también una de sus posturas de la falta de atención y seriedad de algunos ministros. Ahí también compartimos, porque la Central Obrera Boliviana también ha pedido en su momento cambio de algunos ministros, cambio de algunas autoridades, inclusive de las empresas públicas estratégicas, de las descentralizadas. Y no es de ahora. Hemos ido planteando permanentemente. Sabe nuestro presidente, sabe nuestro vicepresidente, que hemos ido enfocando permanentemente esta necesidad y esta preocupación. Pero ¿cuál es ahora la preocupación? ¿Qué es lo que nos llama la atención? Nos llama la atención una consigna política. ¿Qué está pasando? ¿Qué intereses se están jugando? No podemos politizar un... Todos estamos atravesando este problema.
ha explicado públicamente el presidente dónde está el combustible. Está ya en los puertos. Entendemos la marea alta. O finalmente el otro ingreso por Paraguay. Sabemos que no es tampoco una solución definitiva. Pero buscaremos una solución definitiva todos de manera conjunta. Porque no solamente este problema atinge, reitero, al sector o a los compañeros hermanos del transporte, sino que a todos. Por eso estamos aquí. Y queremos decirle al presidente, compañero Lucho, la Central Obrera Boliviana te pide y exige y te conmina convocar a los dirigentes del sector del transporte al diálogo, a una reunión de emergencia para buscar la solución. Si hay necesidad de que también nosotros nos sumemos a ese diálogo, lo vamos a hacer. Y a tus ministros, a esos ministros que no están cumpliendo la función, el rol de administrar las diferentes carteras del Estado, hay que cambiar, porque es un pedido. Porque tampoco podemos permitir, primero, que estén faltando el respeto a la dirigencia nacional y a nuestras organizaciones sindicales. Segundo, tampoco vamos a permitir de que algunos ministros le estén mintiendo también a nuestro presidente, porque este problema no es de ahora. El problema del combustible o hidrocarburos no es de ahora. Hay la necesidad de profundizar desde dónde es el problema. Por eso que la Central Obrera Boliviana está convocando de manera urgente, de emergencia, a un ampliado nacional para convocar también al presidente que venga a este ampliado político para que nos informe y nos explique la verdadera realidad, qué es lo que está pasando. Porque hay una mala información de parte de los ministros hacia nuestro presidente. Porque por culpa de ellos hoy estamos atravesando estos problemas. Pero al mismo tiempo, reiteramos una vez más, no vamos a permitir acciones políticas. No vamos a permitir esta consigna política. ¿Qué es lo que está pasando? Hay que respetar la democracia. Hoy estamos viviendo en un estado democrático. Y estas consignas políticas, hay que hacer un seguimiento. ¿Quiénes están tras de esto? ¿Quiénes son los que han dado esta consigna política a la dirigencia nacional del transporte? Respetamos, reitero, convocamos a la dirigencia nacional a que se sienten. Ahora, si es que no quieren, también está la dirigencia de base. Que vengan y que se sienten. Dialogaremos. Nosotros nos sumamos a ese diálogo. Buscaremos la solución de manera conjunta. No podemos perjudicarnos entre nosotros. No podemos permitir de que se siga profundizando el agio y la especulación, tanto en el combustible como en el dólar. Porque nosotros mismos estamos permitiendo eso. Más al contrario, hay que buscar la solución de manera conjunta. Esto para todos, sin discriminar a los empresarios, o a otros sectores, o a los obreros. Todos estamos atravesando ese problema. Y la solución debería de ser de manera conjunta, a la Cámara de Transporte, a los empresarios privados. De igual manera hay que sumarnos al diálogo. Buscaremos esa solución estructural que hoy necesita nuestro país. No es la solución decir adelantaremos las elecciones. Eso no es una solución. Eso es político. Eso es otro tipo de interés. Y a eso no vamos a entrar. Por eso estamos exigiendo. Después de un debate, reiteremos una vez más. Compañero Lucho, le conminamos a que convoque a la dirigencia nacional al diálogo y buscar la solución de manera conjunta. Muchas gracias. Eliminar la suspensión será una solución, quizás. Algunos ministros deben dejar el cargo porque también es la eficiencia del transporte, ¿no? Y ya meses exacto. Hemos pedido el día de hoy, acá están mis compañeros, han denunciado. Han denunciado la falta de atención de algunos ministros. Y algunos ministros, reiteramos, que le están mintiendo a nuestro presidente. No le mientan. Díganle la verdad. Porque esto no es de ahora. Viene con desde atrás. Y esa información también, díganle al pueblo la verdad.
quiénes son los responsables. Y ahí seguramente vamos a ver desde dónde viene este problema del de los hidrocarburos a nivel nacional. Hay mucho por discutir, por analizar. Hay mucho, porque la solución inmediata, compañeros, es de que ingresen los buques. Descarguen los buques y eso llegue, compañeros. Pero la solución definitiva, nos sentaremos en una comisión nacional, institucional, que estén los empresarios, que esté el gobierno, estemos nosotros los obreros y busquemos una solución estructural a este problema. Don Juan Carlos, eliminar la subvención será una solución, algunos sectores ya están viendo. No, en este momento no es momento de hablar de la subvención. No es momento de hablar. Habrá su espacio, su debate en su momento, pero en este momento no. En este momento la prioridad es dejar de especular, inclusive políticamente. Hay un mandato constitucional y es más, ya se tiene fecha de las elecciones nacionales del 2025. Y justamente estamos a un año, de las nuevas elecciones. El pueblo decidirá, pues el soberano decidirá quién será su nuevo gobernante. Y ahí seguramente va a asumir también esta responsabilidad de los problemas que tenemos el día de hoy. Muchas gracias. Gracias.